Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales? M. Gañoz Quintana Roo, nos encontramos transmitiendo en vivo desde el ejido Alfredo B. Bonfil en un campo de softball. Y bueno, pues en estos momentos agentes periciales están realizando los procedimientos correspondientes para el traslado del cuerpo de una persona del sexo masculino que al parecer perdió la vida justamente en este campo deportivo. Al parecer, de manera preliminar, algunos conocidos, bueno, pues mencionaron a algunas personas cercanas al hoyo occiso, mencionaron de que esta persona se le decían mi niño, y bueno, pues al parecer ya llevaba desde algún tiempo con un padecimiento luego de que sufriera una lesión provocada durante una riña, y bueno, pues hasta el día de hoy fue encontrado ya sin vida el cuerpo de esta persona aquí en este campo deportivo conocido como el campo de softball. Lo que ustedes están viendo en estos momentos, bueno, pues todo el acordonamiento que tuvieron que hacer los agentes de la policía aquí en Quintana Roo, quienes acudieron como primer respondientes. Y bueno, pues al parecer esta persona falleció y no fue por un hecho violento, sino que pues fue parte de algo que había tenido desde hace algunos días, y sobre todo que esta persona consumía bastante alcohol y no del caro. Bueno, pues es muy lamentable esta noticia, bueno, pues ya que al parecer esta persona era muy conocida entre algunos deportistas que llegaban a entrenar, y bueno, pues hasta el día de hoy fue encontrado ya sin vida en este campo de softball, y bueno, pues ya sus amigos están esperando a que se lo lleven, porque algunos ya están pensando qué van a hacer con las latas que había recogido un día antes. Bien, pues es lo que está registrando en esa parte en el municipio de Benito Juárez, el hallazgo del cuerpo de una persona de, al parecer, ya se encuentra en estado de putrefacción, y bueno, pues aunque así parezca, esta persona se encontraba ahí, y pese a que ayer se registró una actividad, un encuentro deportivo, pues nadie se tomó la molestia de avisar a las autoridades, y fue hasta el día de hoy con una persona, una mujer, se supone que estaba pasando por el lugar y estaba el cuerpo con otro sujeto, y bueno, pues fue ahí cuando se percataron de que esta persona ya no tenía signos vitales, por lo que inmediatamente dio aviso a las autoridades. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo. Esto es lo que sucedió en estos momentos, así que vamos a esperar mayor información para que usted lo pueda consultar a través de la página www.meganews.mx. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en la siguiente transmisión.